Buenas tardes. La guerra contra la resistencia palestina en Gaza muestra una dificultad muy grande para las fuerzas de ocupación sionistas. En Occidente, algunos dicen que Israel nunca es el causante de la violencia, sino que responde a una violencia previa. Hay que aclarar que en 8 meses de devoluciones del sionismo en Gaza, se han producido la muerte de más de 37.000 palestinos y un poco más de 86.000 heridos. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dice que la resistencia en Gaza está prácticamente asfixiada, está estrangulada. Sin embargo, el comandante de la 12ª Brigada del Ejército de Ocupación admitió que la tarea de eliminar a la resistencia no es fácil y que su desmantelamiento en Rafah llevará al menos 2 años. La capacidad de la resistencia para lanzar misiles y amenazar los asentamientos, ha dicho este comandante de la 12ª Brigada, es importante y además hay que aclarar que las sirenas seguirán tocando todo el año 2024. Por otro lado, varias fuentes periodísticas israelíes revelaron que el ejército de ocupación, al no disponer de visibilidad en el terreno, emplea caóticamente la fuerza y podría esto producir la muerte de civiles israelíes que hoy están bajo la detención de Hamás. Esto tiene que ver con el protocolo de Aníbal, un protocolo que utiliza el ejército sionista y que consiste en emplear todos los recursos para impedir la captura de rehenes o para liberar a los mismos, aun cuando la vida de estos esté en peligro. Bueno, esta es la realidad que lleva adelante el ejército de Israel y lo más probable es que muchos de los rehenes que están en manos de Hamás corran el peligro de morir ante la embestida del ejército sionista. Por otro lado, Joe Biden está buscando otro tipo de formato en las negociaciones para acercar a Hamás con Israel y que se sienten en la mesa para negociar una tregua. Una encuesta de opinión israelí ha demostrado claramente que más del 60% de la población en Israel quiere que Benjamín Netanyahu abandone el gobierno. Y esto se traslada también al ámbito económico. Los bancos y las compañías de créditos hoy tienen un problema muy grave, necesitan proporcionar liquidez en efectivo en los cajeros, han postergado los pagos de los créditos hipotecarios. Una escalada militar que se extienda al norte del Líbano puede llegar a generar una verdadera crisis económica en Israel. La guerra en múltiples frentes va a generar una situación complicada en la sociedad israelí, sobre todo por las bajas en los distintos frentes que lleva adelante Israel y por otro lado la crisis económica que va a generar, por supuesto, una baja en el Producto Bruto Interno, además de una disminución en el estándar de vida de los israelíes. El pasado 28 de junio hubo elecciones en la República Islámica de Irán, convocada a partir del deceso del presidente Ebrahim Raisi. Saïd Halili, un político conservador, cayó derrotado en primera vuelta ante el candidato moderado Massoud Pezeshkian. La segunda vuelta será el 5 de julio y en esta oportunidad es la segunda vez que en la República Islámica de Irán se produce una segunda vuelta electoral. En el 2005, la línea dura había ganado en manos de Mahmoud Ahmadinejad, quien había derrocado al expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani. Pezeshkian recibió en las urnas la preferencia de 10.500.000 electores.
mientras que Jalili recibió 1 millón menos de electores en las urnas. Mohamed Bakir Kaibab es el más cercano a Jalili y tuvo las preferencias en las urnas de 3.300.000 electores. Pero hay un hecho curioso. Hubo una prórroga en la votación que debió finalizar el comicio a las 18 horas y fue prorrogado durante 3 oportunidades y en cada una con un segmento de tiempo de 2 horas. El cierre de comicio se dio a medianoche del día viernes. Y esta medida del Tribunal Electoral en Irán se materializó habida cuenta de la poca concurrencia del pueblo de Irán a concurrir a las urnas. Apenas un 40% participó en estas elecciones. De todas maneras, cualquiera sean los resultados en estas elecciones, el presidente tiene que estar en sintonía con el líder espiritual Ali Khamenei. Toda decisión política en la República Islámica de Irán pasa por el líder supremo, Ali Khamenei, y por el Consejo de Guardianes. Así que cualquier candidato en Irán con un formato moderado o conservador debe seguir los lineamientos del jefe supremo en la República Islámica de Irán. Hoy vamos a hablar sobre un héroe de la Revolución Árabe, un gran combatiente contra el colonialismo italiano. Me refiero a Omar Mokhtar. Y vamos a hablar con el profesor Julio Atencio sobre la vida y la obra de este gran revolucionario árabe libio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Salam aleikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, profesor Néstor. ¿Cómo estás, amigo? Compañero, mira, sí, yo creo que veníamos hablando de muchos intelectuales, pero tenemos que recalcar también que las sociedades fructíferas se construyen no solamente con grandes pensadores, como lo vinimos señalando estos últimos meses, sino también con patriotas que dejaron su vida en la lucha, en el campo de batalla, como es que muy bien mencionaste, y lo pronunciaste muy bien, ¿no? Omar Mokhtar. Fue un patriota libio, nació allá el 20 de agosto del 1850, año 1858, en Zawid Zansur, cerca de Tobruk, de Libia, ¿no? Y falleció por ahorcamiento, después vamos a hacer un breve relato de su biografía, falleció en Soluch, que era un campo de concentración, así, literal, para que se entienda. Campo de concentración como lo podemos llegar a conocer hoy en día. Por supuesto que con otro volumen de personas, pero tuvo una vida muy, muy agitada, muy sufrida, muy compenetrada con la causa árabe. Este libio, que fue el precursor después, quien sería Omar Gaddafi, pero no nos adelantemos, porque ahí estamos dando vuelta a la página de la historia, a Omar Khattab lo apodaban el jeque de los mártires, el sheikh el shuhada. Hombre sabio, de Shuhada, de los mártires. O también le decían el león del desierto. Asad, Asahra. Vos muy bien sabés que Asahra es el desierto. Y Asad es león, ¿no? Pero acá no estamos en una clase. Hay una película que tiene el nombre El León del Desierto, que sí. Me acuerdo que la financió el gobierno de Muammar Gaddafi. Una película. De hace unos cuantos años, ¿no? Calculo de más o menos sería por allá por el 1980, a mediados de la década del 80, la película. Por me ahí. Parece que sí, me parece sí, que sí. Sí. Porque que trabaja, que la trabaja que la encarna el actor Anthony Quinn. Creo que está perfecto. Sí, sí, creo que en la década del 80 lo encarna muy bien el personaje, entre comillas. Anthony Quinn, sí, sí, creo que el león del desierto, yo para los títulos de las películas, pero creo que se llamaba El León del Desierto, ¿no? Así es, así es. Bueno, hace una compaginación, esta película, una biografía de quién fue este héroe, patriota, mártir
de la causa árabe, ¿no? ¿Y por qué decimos que fue todos estos sinónimos, estos adjetivos que le estamos poniendo? Porque, bueno, él organizó la lucha contra el colonialismo, en este caso italiano. Organizó, fue líder durante casi 20 años, ¿eh? A partir de 1912. Dijimos que él nació en el año 1858, con lo cual, si decimos 1912, estamos hablando que tenía 40 años largo y encabezó, ¿eh? Era joven, por supuesto, todavía, ¿no? Es más, lo largo cuando ya tenía más de 70 años, pero fíjate que ya de grande él organiza la resistencia del pueblo libio, en este caso. Él, decíamos, vivió en la extrema pobreza, ¿no? En su juventud, que ya conocía la experiencia de lo que eran los imperios, porque él nació, vamos a hilar fino, cuando él nace en el año 1858, Libia estaba bajo el control del Imperio Otomano. Exacto. Con lo cual, no ya de joven, en su infancia vivió, digamos, controles, digo persecuciones, pero que ya fue una vida muy trabajosa la de con el imperialismo, la ocupación italiana, ¿no? Pero sigamos un poquito, haciendo un poquito la cronología histórica de él. Él cursa sus estudios en la madrasa, que es escuela en árabe, Zawiyat Anzur, ¿está bien? Se convirtió en imán después también, y se unió más tarde a la cofradía de los Sanusí. Él era musulmán sunnita, si bien se rodeó de mucha gente, de muchos hermanos de la línea sufi, ¿no? Pero él no perdió su línea sunnita, pero quiero recalcarlo porque poner su religión al lado de su patriotismo, nacionalismo árabe, en este caso concretamente el libio. Con la invasión de los italianos, Omar organizó un movimiento de resistencia. Estamos hablando Bien. entre 2.000 y 3.000 guerrilleros, no más de eso. Tengamos en cuenta que las legiones italianas eran de muchos miles, ¿no? En volumen de hombres para ir a la batalla, lo sobrepasaban los italianos. La ventaja que tenía Omar Mukhtar era que conocía el terreno árido del desierto. Fíjate que para resistir 20 años en una planicie que no hay prácticamente nada, bueno, tenemos que admirar realmente su estrategia militar que tenía Omar Mukhtar, ¿no? Y bueno, entonces, el año 1923, también pasó una decena de años, Omar se convirtió en jefe de la guerrilla antiitaliana en Libia, a los 63 años. Claro. Y dijimos que falleció el 16 de septiembre del 31, porque fue cuando él estaba haciendo, él le cortaba la línea de comunicación, todo en la batalla. Era un estratega, los volvió, hablando como se dice en un término cotidiano, los volvió locos a los italianos, los volvió locos. En una de esas incursiones de la aviación italiana, una ráfaga de ametralladoras de esa época, lo hieren en un brazo, lo capturan, lo llevan a prisión y bueno, lo ejecutan en una plaza delante de, se calculan, 20, 30 mil libios. Fue una mañana muy temprana, muy triste para el pueblo libio. Él, antes de morir, dijo, Innalillahi wa innalillahi rajiun. Adiós, adiós, adiós volvemos siempre, ¿no? Adiós volvemos siempre. Y la última palabra antes de morir, sobreviviré a mi verdugo. Claro. Se cumplen Eh, 93 sí. años este año, se cumplen 93 años de la ejecución Sí, de Omar exactamente, Mukhtar. exactamente, exactamente, Inclusive porque dijiste. el actual gobierno libio también lo recuerda. Bueno, es un héroe nacional, ¿no? Sí. De hecho, hay estatuas en su Libia natal, y bueno, va a ser recordado como un patriota, que de hecho lo fue. O sea, para trazar un paralelismo, uno no quiere que ningún pueblo sufra esta invasión, así literal, de parte de estos verdaderos carniceros. De hecho, mirá, puse la palabra carnicero. El quien nombra a Mussolini para que lo vaya a perseguir es un tal Rodolfo Graziani.
Fíjate cómo lo apodaban. Lo apodaban el carnicero de Etiopía o el carnicero de Fezzan. Ya con esos apodos, imagínate lo que era este hombre, ¿no? Terrible. Imperturbable ante los crímenes que cometió. Es más, participó en la Segunda Guerra Mundial y no lo llevaron a ningún juzgado internacional por crímenes de guerra. Los cargos. No, es esto realmente, propiamente que la historia se nutre de cosas tragicómicas, ¿no? Como en este caso. Fíjate que vos, este hombre llegó a ser virrey de África Oriental del año 36 al 37, 6, 7 meses más o menos. Después fue gobernador de la Libia italiana. Uno lo encuentra en internet. Fue gobernador de la Libia italiana, como si italiana, y Libia fuera una provincia de Italia, ¿no? Eso fue del 40 al 41. Y te decía, fue ministro de Defensa, ¿eh? De Defensa Nacional de Italia, del año 43 al 45, de septiembre del 43 a abril del 45, y falleció siendo mariscal. O sea, Mussolini lo nombra mariscal. Por supuesto, no hace falta que te diga que pertenecía al Partido Nacional Fascista, después al Partido Fascista Republicano, al Movimiento Social Italiano. Por eso, cuando muchas veces vemos la historia, yo siempre soy partidario de, a ver, no solamente señalar los patriotas, sino poner nombre y apellido a los que estos patriotas combatieron. En este caso, Rodolfo Graziani. Fue un verdadero carnicero, que es el apodo que le quedó, como lo que verdaderamente fue y va a trascender en la historia, como un carnicero. Se Perfecto. comenta, esto se comentaba, creo, no sé si, a ver, esa película, claro, la década de los 80, yo lo vi hace casi 40, sí, casi 40 años, Blanco y Negro la vi esa película, creo que Blanco y Negro la vi esa película que mencionaste en Londres del Desierto. El famoso gas mostaza, que lo experimentaron con los libios, los pozos de agua los tapaban con cemento, así combatían, así perseguían y humillaban al pueblo libio, ¿no? Tal es así que si tuviste oportunidad con hablar con alguna persona de origen libio, me refiero para personas de 60, 70 años largo, pues fíjate que aparte del árabe seguramente te hablaba el italiano. Ah, sí. De hecho, yo hablé con un hermano musulmán cuando estuve allá en Rosario. Hablaba el italiano, no por él, porque él era uno joven, sino por su papá y su abuelo. Bueno, Yo hablaba italiano. Muammar Gaddafi decía que el libio resistió a través de lo religioso la presencia desde el punto de vista cultural de los italianos, ¿no? Es decir, del fascismo. Los italianos querían imponer el idioma libio, perdón, el idioma italiano Italiano. en Libia. Entonces, el libio iba a rezar a la mezquita, y para rezar en la mezquita hay que hacerlo en el único En árabe. idioma, en árabe. Salía de la mezquita hablando árabe. Es decir, como la religión defendió un patrimonio tan importante como la lengua, ¿no? Esto lo Claro. comentaba Muammar al-Gaddafi. La verdad que sí. Tal cual. Bueno, Julio, me pareció muy bueno esto de hablar sobre este patriota libio, y estaría bueno seguir en esa línea, tratando de abordar, contarle a nuestros amigos sobre la historia de otros personajes importantes dentro del mundo árabe. Y quería proponerte uno también que tiene que ver con la región del Magreb, si te parece, Sí, Abdelkrim, pero me un parece. verdadero revolucionario en la zona de Rif que peleó contra Sí. la presencia extranjera. ¿Te parece? Sí. Me parece perfecto. Porque vamos a terminar como empezamos haciendo el comentario de mi introducción. Las sociedades se construyen no solamente con gente pensante, con intelectuales, sino también con el que hasta llegaron a ofrendar su vida, como en este caso Omar Khattab, perdón. Omar Mukhtar, Omar Khattab, uno de los califas del profeta Muhammad, no Mahoma. Omar Mukhtar, este que me estás convencionando, así vamos enlazando una serie de personajes históricos que también forjaron la gran comunidad árabe. Listo, muy bien. Ahí quedamos de acuerdo entonces, dale. Alamakum, Alamak, alamak. más alam, y la lika. Hasta
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo referencia a los distintos conflictos que afloran en distintos lugares en el mundo. En primer lugar, habló sobre Medio Oriente y la crisis en la región de Gaza. También hizo referencia a la guerra en Ucrania y a distintos conflictos que se están dando en África, especialmente en la región de Sudán. Guterres llamó a no hacerse ilusiones sobre la solución de estos conflictos de parte de Naciones Unidas. Si nosotros tomamos el mapa de África, vemos que hay una región en una ebullición permanente. Fijemos nuestra atención en el mapa del Sahel, en esa franja que va desde Senegal y Mauritania hasta la región sur de Sudán, al límite con Eritrea, y que divide el desierto de la sabana sudanesa. En esa región, distintos golpes de Estado se han dado con presencia de extranjeros, por un lado el desalojo de los franceses, pero por otro lado la llegada de los rusos, como se ha dado en Mali, Burkina Faso, Níger, República Centroafricana y Sudán. Una mirada atenta de Turquía, presente en la región, igual que China, dos países que desde hace tiempo están en un plan de abordaje en el continente africano. China, fundamentalmente en la región de Etiopía, donde ha hecho una buena inversión en la represa Renacimiento, que es una obra de infraestructura muy importante que manipula las aguas del río Nilo, y esto le ha generado al gobierno etíope un conflicto permanente con Sudán y Egipto, que también utilizan el cauce del río Nilo. ¿Cuáles son los objetivos que tienen trazado en la región de África, tanto Rusia, Francia, China? En primer lugar, la expoliación de los recursos económicos, el oro, el diamante, uranio, y fundamentalmente, en el caso de China, afianzar la famosa ruta de la seda. Pero para esto es necesario los cambios políticos que permitan la proyección de estas hojas de rutas que tienen tanto China, Rusia como Turquía. Prestemos atención un poco a lo que está ocurriendo en las regiones donde hubo golpes de Estado. Y en esa dirección hay que tener en cuenta Mauritania, que limita con Mali, donde hay una presencia de rebeldes en el norte, en la región de Azawad, donde están operando las fuerzas de la Wagner tratando de apaciguar o de neutralizar a los sectores del Movimiento de Liberación de Azawad, que es un grupo de rebeldes que pertenecen a la etnia Tuareg. Por otro lado, el ejército de Mauritania tiene que reforzar sus capacidades de combate, y esto habida cuenta de lo que se está dando en toda la región del Sahel como una política de prevención. La Wagner ha llevado adelante una política de persecución de algunos milicianos rebeldes que ingresaron al territorio de Mauritania. Por otro lado, hay que considerar que en los últimos 3 años los países del Sahel, gobernados por los golpistas, han sido testigos de una carrera armamentística centrada en las industrias rusas. En el 2022, Mali recibió un lote importante de armas de la Federación Rusa. La junta militar de este país también utiliza el grupo Wagner y tiene un costo aproximado de 10 millones de dólares mensuales para la contratación de los servicios de estos mercenarios. Níger y Burkina Faso también concluyeron con acuerdos importantes con Moscú
El objetivo que tienen estos países es fundamentalmente armarse ante la presencia de los grupos insurgentes islámicos. El ejército de Mauritania también está viendo la posibilidad de llevar adelante una capacitación de sus fuerzas, tratando de conservar el lugar estratégico que tiene que ver con La Güera, que es una región muy importante ubicada en el norte de Mauritania, en la zona liberada del Sáhara Occidental, que hoy custodia transitoriamente el ejército de Mauritania, a través de un acuerdo con el Frente Polisario. El equilibrio de Mauritania es fundamental. Hay que atender que en el año 2021 este país firmó un acuerdo militar con Rusia, pero también en el mismo año lo hizo con algunos países alineados a la OTAN. Debemos mencionar algunos datos importantes. Como figura en la placa, la región africana del Sahel es un foco de violencia y extremismo. En el 2023, el 55% de las víctimas del terrorismo global tuvieron como escenario Mali y Burkina Faso. Por otro lado, Burkina Faso ocupa el segundo lugar después de Afganistán en el dilema del terrorismo, mientras que Mali y Níger se encuentran entre los 10 países peores en el mundo bajo el impacto del terrorismo. Y de este hecho se desprende una pregunta curiosa. ¿Los mercenarios rusos de la Wagner están para neutralizar a los terroristas? ¿O es el pretexto que tienen los rusos para incorporar más cuadros militares en la zona? La incorporación de estos militares acompañaría la introducción y la intromisión de Rusia en los asuntos africanos, está claro. Senegal, que es la frontera sur de Mauritania, la pequeña Francia, después de la independencia en 1960, Dakar tuvo buenos contratos con Francia en el ámbito económico, acuerdos políticos y militares. Sin embargo, las transformaciones geopolíticas que se están dando en la región del África Occidental plantean la necesidad de la salida de las fuerzas francesas del territorio de Senegal. Esto lo ha planteado el actual gobierno de Senegal, que también ha comenzado a revisar los acuerdos que unen a ambos países, a Francia y a Senegal, en muchos campos y en muchos ámbitos de trabajo.